Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. La pregunta de la producción para esta parte del programa la pueden también ustedes responder en nuestra cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37, y la mía personal, @kathernandez. ¿Creen ustedes que se refleja de alguna manera el crecimiento del que habla el presidente de la República, Danilo Medina, sobre todo en las clases populares, en las clases más afectadas desde el punto de vista económico? ¿Qué piensan? Mire, yo quisiera, sí, porque a veces uno casi se ahoga analizando estas cosas. Y yo pienso, no solamente en las clases pobres, en todas las clases, porque cuando tú, como ciudadano, tienes un aporte al fisco, se supone que ese aporte que tú haces se devuelve en bienes y servicios, que tú recibes más calidad. Y el último informe dice que los pobres, un informe que se realizó en esta misma semana, que los pobres aportan el 70% de los ingresos que entran al país. Lo que quiere decir que los pobres son los que más pagan impuestos. Por eso que hay que hacer una reforma tributaria urgente, y son los que menos reciben a cambio de esos impuestos que pagan. Porque usted dirá, bueno, están haciendo las tandas extendidas, dice el presidente que eso cuesta 80.000 pesos al mes, creo yo que, o al año, no sé, y que eso redunda en una considerable reducción de los hogares de la gente más pobre. Y hace una serie de análisis que cuando usted ve los resultados, tenemos que convenir, si es en calidad educativa, no hay calidad educativa. Si es en calidad de vida, no hay más calidad de vida. Si es en baja desnutrición, no la hay, porque ya vimos el informe de Save Children que dice que nosotros tenemos uno de los países con los niños más desnutridos de la región. Si es en todo tipo... ¿Usted sabe lo que un presidente de la República decir, admitir públicamente, que las mujeres se tienen que casar para salir de la pobreza? O sea, tienen que ir con lo que las niñas se tienen que ir con hombres adultos para salir de la pobreza. Un presidente reelecto decir eso, admitirlo frente al país. Yo pienso que aquí tenemos que revisarnos todos. Tenemos que revisar nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de ver la economía. Hablamos de un crecimiento económico, pero ¿hay un desarrollo humano? ¿Hay un contrapeso o hay una inversión populista, clientelista? Lo que vimos hoy, lo que estamos viendo en este gobierno, ustedes saben lo que es una campaña de nuevo. Si ustedes miran un programa local, es 20 anuncios a uno. Otra vez para contrarrestar el disgusto de la Marcha Verde, para posicionarse, para ir buscando ahora los elementos de una reelección mediante un plebiscito, mediante cualquier instrumento que el gobierno se invente. Por favor, abramos los ojos. No, no hay miedo. Hay una realidad de un gobierno que está invirtiendo más, que está invirtiendo más en publicitar lo que hace, lo poco que hace, que en las propias obras. Que una obra que cuesta 100 millones termina le costando a los dominicanos, especialmente a los más pobres, que son los que menos invierten, más de 500, con lo que se pueden hacer 5 hospitales, que apertura 500 obras a la vez, 50 obras a la vez, 52 hospitales, para no terminar ninguno. De eso que estamos hablando. Miren, yo creo que todo esto gira en torno a qué debe hacer, a cuál es la agenda que debe abocarse en función del modelo de desarrollo que el Estado desea, que la sociedad se merece y a la cual los ciudadanos están dispuestos a apoyar. Y digo esto porque, si bien es cierto que el modelo populista es un modelo que no ha dado resultado ostensible en el tiempo, no menos cierto es que hay muchísima gente que siente o que claudica frente a la tentación de gobernar bajo ese esquema. Señores, yo particularmente creo que son conceptos muy, pero muy establecidos y claros. Desarrollo, el índice de desarrollo humano pasa, va mucho más allá de temas eminentemente económicos. Da igual si son macroeconómicos o microeconómicos. Pasa por las libertades, pasa por la satisfacción, pasa por la dignidad humana. En adición a ello, yo quiero compartir con ustedes una reflexión que es muy mía, muy privada. Y es que ciertamente existe un crecimiento económico exhibido que no está sujeto a cuestionarse. Se podría cuestionar cuáles son los elementos que
sobre el cual descansa ese crecimiento económico, pero es un crecimiento económico sostenido que por demás pasa de esta administración, porque también lo evidenciaba el gobierno pasado del presidente Fernández, o los gobiernos pasados, e incluso lo evidenció también el gobierno del presidente Hipólito Mejía en su primer tramo. Sí, así es. En el primer año. En su primer tramo. Polemizar hasta cuándo llegó, hasta que no llegó, porque también es objeto de otra discusión. Lo que quiero dejar relevado es que la economía, y si quieres, Karen, me voy más atrás, también el primer gobierno del presidente Fernández y también los gobiernos del doctor Balaguer. Pero lo que quiero relevar es que la economía dominicana está... No, pero este país... De todos los gobiernos también. Pero este país ha tenido 25 años con algunos ruidos que también no se pueden borrar, y ruidos con el volumen bastante alto, que no se pueden borrar. El país ha tenido niveles importantes de equilibrio económico. Y qué bueno que es así. Y lamento que no sean 100, y que no fueron 10 mil millonarios nuevos. Porque la idea es mirar hacia la bonanza, no hacia un esquema de pauperado como ocurrió en el 2003-2004. Pero no como ocurrió en el 2003-2004. No, yo creo que eso es lo que tú querías oír, Yanina. Creo que eso es lo que querías escuchar. Ahora bien, ¿cómo está el dólar hoy? Dime cómo está el dólar hoy. Yo aspiro. Dime cómo está el dólar hoy. ¿Cómo está el dólar hoy? Yo dejo hablar a Jenny y después yo termino. Yo termino. No me venga a hablar de dólar ni de tasa cambiaria sin haber crisis. Cuando Yanina tenga, yo termino mi intervención. Internacional. ¿Cuál es la tasa cambiaria que hay hoy? ¿Y quién habla del deslizamiento? ¿Y quién habla de que hay una restricción económica, que hay un 9% menos, que aquí no hay un chel en la calle, que aquí el gobierno no paga? ¿Quién habla de eso? Y hablándome el presidente de que de bienestar. Será en su casa y en los peledeístas que hay bienestar aquí. Pero si usted le vende al gobierno y no le está pagando, usted debe reclamar. Bueno, hagamos un debate realmente. Hagamos un debate respetando a los demás. Y sobre temas particulares. Ahora bien, señores, yo aspiro a que nuestra nación se aboque a un modelo económico en donde la economía esté sustentada por el aparato productivo nacional y que pueda tomar razonablemente, y no lo digo como un neófito de todo esto, sino como un pequeño conocedor de estos temas, que tome distancia del apalancamiento estéril, que tome distancia de los financiamientos para pagar déficit presupuestario, que tome distancia de los financiamientos como consecuencia de que venimos arrastrando financiamientos previos. Yo recibo con muchísimo beneplácito que el Estado ha podido colocar en los últimos tiempos deuda pública con niveles razonables de pago de interés. Yo recibo con beneplácito que el país, al margen de lo que cualquiera puede pensar, pero la data está ahí, recibo con beneplácito que el país pueda exhibir en todos estos gobiernos algunos niveles de estabilidad. De lo que se trata es de ir moviéndonos hacia un esquema, desde mi punto de vista, más sostenido por la producción nacional y más enfocado a el criterio social del desarrollo económico. Porque es que a fin de cuentas, y con ello concluyo, los ciudadanos no somos un número de cédula, no somos un serial, somos entes que sentimos y padecemos y debemos ser tratados como tales. Mire, hay que ser muy cara dura para no reconocer o no querer mirar los avances y dónde se está invirtiendo la economía en la República Dominicana. Y también para decir que no se está invirtiendo en la gente, que no se está invirtiendo en el pueblo y que no se ve dónde se está invirtiendo. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero la sociedad dominicana está ahí. Y le voy a mencionar lo siguiente: en educación, es cierto,
no solamente el 4%, no solamente las tandas extendidas, no solamente el desayuno escolar, no solamente que le dan el uniforme a los niños, que le dan el almuerzo a los niños, ¿eh? Que le dan los libros a los niños, sino que real y efectivamente eso sea calculado en un precio de una economía a las familias. No vamos a hablar de la cantidad de seguro que cubre de una manera u otra el Estado Dominicano con el tema de los SENASAS. No vamos a hablar de las instancias infantiles, que mira que ahora es el peor tiempo de tener hijos, de criar hijos en la República Dominicana. ¡Amba! Ahora que tenemos el INAIPE, que tiene más de 50 instancias infantiles en todo el territorio nacional. Sí, ahora que tenemos el CAID para los niños con problemas de discapacidad. Entonces, ahora es que no se puede. Ahora que tenemos metro en la República Dominicana, no se ha visto que cómo se han invertido. Ahora que se están recuperando, si vamos a criticar que sean 50 hospitales que se estén interviniendo al mismo tiempo, pero ahora que se están interviniendo, ¿eh? Hace más de 4 años que se comenzó a quitar y se quitó definitivamente la cuota de recuperación para que se asumiera de parte del Estado y tampoco se está invirtiendo en la gente. Entonces, todas y cada una de esas cosas, el aumento de los profesores, a los maestros, eso no es una inversión, no es un alivio a las familias que más lo necesitan. No son los profesores los que marchan, el aumento a los policías, que si bien es cierto que no se le aumentó 200%, pero se le aumentó una cantidad, y también a los militares. Pero el aumento a los pensionados en la República Dominicana, que si bien es cierto que no se le aumentó como todos quisieran que se le aumentara, pero también se aumentó. Entonces esa es la gente que se está invirtiendo. Es en la gente que se está invirtiendo en la República Dominicana. Las visitas sorpresas del presidente, la agricultura, los campos, cómo se están desarrollando la agricultura, muchos puntos, las cooperativas de los agricultores, que si la batata, que si la tayota, que si los ajíes. Usted que es de una provincia y que ve cómo se invierte, que sin la pollita, que sin el huevo. Entonces no es en la gente que se está invirtiendo. Todos los productores. Hay que quebrados. Ser muy cara dura. ¿Eh? Y lamentablemente es una pequeña cantidad de la población que dentro de su disgusto no es capaz de reconocer de que los avances están ahí, pero que somos todas y todas que tenemos que poner de nuestra parte. No es solamente papá gobierno que tiene que resolver los problemas. Nosotros tenemos que ser coherentes, pagando nuestros impuestos, cumpliendo nuestras leyes, haciendo lo correcto, no solamente exigiendo lo que nunca hemos dado ni lo que tenemos capacidad de dar. Guadalupe. Bien, bueno, no es que es un grupito, no, porque hay que ver lo que pasó el domingo 16 con esa cantidad de gente que salió a reclamar el fin de la impunidad y la corrupción. Se calcula parecida que ya... a la que votó. Perdón, estoy en mi turno. Pasado, estoy en mi turno. No, déjame terminar y después tú pero me haces si la pregunta. Pero si es parecido similar a la que votó. Quiero hacer a la que contaron ustedes con una junta manipulada. Bueno, yo creo en el debate de las ideas y creo también en el respeto de las ideas. Entonces yo quiero hacer una intervención sobre un tema que me parece es esencial porque hoy día estamos hablando de dos países diferentes. Un país que es visto por los que gobiernan, por los que tienen el control de los poderes del Estado, y otro país es el que vive la gente, el que siente la gente. Porque un país donde no solamente el informe que vamos a ver más adelante sobre la niñez de Save the Children, sino el informe que lanza Oxfam sobre el tema de las desigualdades, pero la campaña que está lanzando Oxfam y Casa Ya sobre el tema de la vivienda, que se llama Cambiemos las Prioridades, también tiene que ser analizado. Porque ¿qué plantea el Cambiemos las Prioridades? Esas prioridades de ese 8% a nivel de la economía, que en este país hay un 40% de la población que no tiene agua potable, que en este país 8 de cada 10 dominicanos no tienen una vivienda digna, que en este país, de los 18 países de la región, nosotros somos el segundo país que tiene mayores niveles de desigualdad en términos de equidad de género. Pero si vemos el tema de la niñez, si vemos el tema de la mortalidad infantil, si vemos el tema del trabajo, aquí más de
dominicanos, de 8 de cada 10 dominicanos, tienen un salario que apenas está entre los 15 y los 25 mil pesos. ¿Y qué significa esto? Que una cantidad importante de hombres y mujeres que trabajan no reciben el salario justo para poder comprar los alimentos, el vestido, la vivienda, para tener una vida digna, porque la canasta básica en este país está por encima de los 25 mil. Para esos sectores de clase media, no para los sectores que ganan ingresos menores, que son mucho mayores. Entonces, no podemos ver el país simplemente porque algunos sectores viven bien, sino que tenemos que ver un país donde haya igualdad, donde haya derechos, donde haya respeto a la dignidad fundamentalmente de los seres humanos. Eso es lo que hay que discutir hoy día en este país. Vamos a hacer brevemente otra ronda rapidita para que todos podamos responder. Mire, yo creo que el país debe romper con el modelo de lo comido por lo servido. Nuestra gente tiene que empezar a poder sostenerse por sus propias manos. Así es. Y tal vez quizás lo puedo formular un poco más técnico. La ecuación del asistencialismo debe romperse. Eso debe ser parte de una bitácora anecdotaria del pasado. El reto es hacer el salto cualitativo en materia económica, en donde nuestros ciudadanos, todos los dominicanos, tengan capacidad de desarrollar herramientas económicas que les permitan una autosostenibilidad robusta, incontestada. Mira, yo pienso de verdad que para mí es una gran preocupación que nosotros, teniendo un país con tantas posibilidades, con tantos recursos humanos, nosotros pudiéramos, y ya lo decía Monchi, sostener ese crecimiento sobre la base de un aparato productivo fuerte, en donde la gente tuviera fuentes de empleo, en donde el Estado fuera garantista de esos derechos, que no se intervengan medidas populistas. Hemos visto el modelo latinoamericano de otros países que con medidas populistas sacan a millones de la pobreza y no la sacan nada, y ahí está Venezuela, ahí está Brasil, porque lo que hacen es aumentar el gasto corriente a través de una nómina pública y un aumento de los empleos que son parasitarios, porque no se sustentan en un desarrollo sostenible. Entonces yo creo que para salir de la pobreza hay que invertir en una educación de calidad de verdad, no de populismo político. Hay que invertir en la creación de empleos, hay que sacar a la gente del microtráfico en lo que está en nuestros barrios, hay que sacar a nuestras niñas de la prostitución infantil. Hay que evitar que nuestras niñas se vayan con hombres para salir de la pobreza, pero para quedar embarazadas a tempranas edades, que es lo que proporciona esa alta mortandad infantil y materna de cerca de un 30% de cada 1000 nacidos. Nosotros tenemos un país de grandes posibilidades. Y es verdad que hay sectores importantes como el turismo, la producción. Aquí no hay un solo productor que no esté quebrado, y se lo digo yo que soy productora, porque yo no vivo de la política, yo vivo del trabajo. No hay un solo productor, aquí no hay un productor de café, de cacao, de leche, de huevos, de pollo, que no esté quebrado porque no hay políticas públicas, porque aquí no hay un plan de desarrollo que sea sostenible. Aquí lo que hay es medidas populistas para que la gente le compre, para anunciarlo. Aquí se gasta más en publicidad de lo que cuesta una obra. Eso es una vergüenza como país. Y los indicadores internacionales de mediciones así lo determinan. No soy yo que estoy diciendo que esto es un país donde los niños es difícil. Es Save Children. No soy yo que estoy diciendo que aquí los barrios están llenos de microtráfico. Es un informe del PNUDE. No somos nosotros que estamos diciendo que nosotros tenemos el alto índice de corrupción más alto de Latinoamérica, sino los organismos internacionales y Transparencia Internacional. No somos nosotros, Karen y pueblo peledeísta, que nos creemos que el país es de ustedes. No, es el pueblo que está en las calles diciendo no estamos de acuerdo con lo que estamos pasando. Y venimos con un presidente que se despacha diciendo que todo está bien en ese país de ensueño que solamente se lo cree él y sus estadísticas.
Bueno, no creo que el presidente haya dicho que todo esté bien, pero sí el presidente Danilo Medina está consciente de lo que tiene que hacer y lo está haciendo. Trabaja a diario, trabaja sin cuestionamiento y hace lo que está haciendo para que avancemos como país. Tampoco entiendo en qué país tan difícil, tan invivible es que vive ese grupo de la población que usted se llama representar, querida compañera y amiga Gianilda, que es imposible, no sé si encuentra aire para respirar en el territorio dominicano, porque quizás el aire es tóxico y quizás tampoco puede servirle para que su cuerpo funcione de la manera tan bien que funciona, porque aquí no funciona nada, según sus estadísticas, según sus números, según sus acuerdos, según sus amigos internacionales, que le dan unos números que coincidencialmente mandan también otros números, donde dice que esta es la economía que más ha avanzado, sí, en toda Latinoamérica y el Caribe, que dice que el índice de estabilidad en la República Dominicana está ahí, que muestra todos los avances que también ha logrado el presidente y los últimos gobiernos de la República Dominicana. Entonces, ¿a quién le creemos? Vamos a aportar, vamos a creer, vamos a tener fe, vamos a tener esperanza, pero vamos a trabajar porque el país avance y mejore, no para que se destruya. Si usted entiende, si ustedes entienden que pueden colaborar, colaboren, pero no para destruir. Aporten sus ideas. Si son tan inteligentes, si son tan creadores, si tienen la varita mágica, facilítenla a ese pueblo que supuestamente tanto aman. Hagan como hace Danilo, hagan como hace la mayoría de nosotros los PLDistas, que trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que los campos florezcan, para que las sonrisas salgan, para que los niños tengan mejores calidades de vida, dentro de ese mismo Congreso Nacional, aprobando leyes, discutiendo, luchando y venciendo contra un pesimismo, pero al mismo tiempo contra una hipocresía y una doble moral, que muchas veces marcha diciendo que quiere transparencia, pero resulta que la mayoría lo que ve afectado son sus propios intereses. Entonces, el que produce la República Dominicana tiene que sumarse a trabajar por un mejor país. Y por eso es que yo trabajo, no porque vivo en el país de la maravilla, pero yo quiero vivir en un país, en un país del que yo me sienta parte, en un país del que yo me sienta orgulloso. Y por eso me levanto todos los días amando más lo mucho o lo poco que tengo, porque lo que trabajo y lo que sacrifico es para la mejor vida de los dominicanos, de los comunitarios, de mi Santo Domingo Este, que es a donde tengo más acceso y es donde tengo más vida y más participación. Eso es lo que yo quisiera y ese es el modelo que replica mi partido y ese es el ideal de mi presidente, que no deja de trabajar pese a que otros comenzaron a levantarse, mientras que otros comenzaron a caminar ahora, a conocer las calles de nuestro país ahora. Nosotros tenemos mucho tiempo sin detenernos de marchar, sin detenernos de trabajar, pero sin detenernos de construir el país que queremos. Bien, yo quiero, bueno, no hemos discutido el estudio de Save the Children. Sí. Ahora, lo que hay que ver es si no hay realmente una deuda con la niñez. ¿Qué dice ese informe hoy? Que República Dominicana, de 172 países, somos el país número 120. O sea, estamos más allá de la mitad, en la cual hay inseguridad, no hay las condiciones para que nuestros niños y niñas se desarrollen con plenitud. ¿Y qué pasa? Si nosotros queremos cambiar el país, no es alabarnos y autoalabarnos de que todo está bien, de que el presidente está actuando bien, de que las visitas sorpresa está bien. No, los políticos que quieren cambiar de manera responsable este país tienen que ver la realidad, tienen que poner el oído en el seno del pueblo. Hay que oír a la gente, a lo que está viviendo la gente en este momento. Esos niños que están muriendo en los hospitales. Tenemos que ver por qué la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años es de un 30% en este país. ¿Por qué nosotros tenemos un 7.1 de niños que tienen retraso en el crecimiento por un problema de malnutrición? ¿Por qué tenemos una de las tasas de lactancia materna más bajas de la región, solamente el 6%? ¿Y por qué no se aplican las leyes? O sea, ese es el país que tenemos que ver y tenemos que generar la inversión pública y generar los recursos para que realmente pueda haber políticas públicas que garanticen derechos. Como aquí tratamos de resguardar la igualdad de género y Monchi está en desventaja.
Monchi, 10 segundos nada más. Miren, señores, este informe no solamente es dramático por la data que revela o que trae consigo. El de 6 de septiembre. Sí, es que es absolutamente preocupante porque está comprometiendo nuestras generaciones futuras. Sí. Es que el drama mayor que trae aparejado este informe no se va a ver hoy, se va a ver dentro de 10, 15, 20, 25 años, cuando de repente nos levantemos con un capital humano deprimido, así de es, quinta categoría, y que no esté a la altura de las circunstancias de los ciudadanos de hoy. Señores, los políticos tenemos que saber que el país, el gobierno, el Estado, no es un activo nuestro, es más bien un pasivo que tenemos que siempre intentar honrar, abonar. De lo que se trata es de transformar para bien la vida de la gente. Vamos, chicos. Para mí es una vergüenza ese informe, como dominicano. Bueno, definitivamente hay muchísimas dificultades. Tenemos que despedir el programa. Se nos queda a veces corto, Noticias Entre Políticos. Pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Hoy miércoles, Félix Victorino, elegantísimo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Distinguida Katherine, qué placer inmenso. Igualmente para mí. Extiendo los saludos para tus panelistas. Un fuerte abrazo para ellas y él. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Bye, bye.